Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Hoy es martes. Martes donde yo me entretengo muchas veces tirando cartas y haciendo trabajos. Yo leyendo algunos de los mensajes que se suelen colar a través del YouTube. Voy a responder de a pocos algunos de esos pedidos, pero en líneas generales, sin basarme en el pedido que me han hecho específico, porque no hago trabajos personales. El día de hoy vamos a hacer un hechizo para quitar el mal humor o el enojo o calmar a una persona. ¿Qué necesito? Pues yo tengo la vela morada, la vela lila, la vela púrpura, la vela de los cambios, el color de los cambios, de cambiar de malo a bueno, de transmutar. Esta es la luz de la llama violeta. Luz de la llama violeta, ven a mí, ven a mí. Tengo azúcar, yo etiqueto mis frascos porque me suelo confundir con la sal. Cuando cocino, tengo una naranja, tengo una tijera, un lapicero y papel en blanco. Con la tijera he cortado un papel en blanco. Y he quedado con dos pedacitos. No importa el tamaño, no importa el papel, el color. Yo porque tengo blanco. Ya saben que las velas se encienden con cerillas y se apagan sin soplar. Con el dedo así, clac, la apagas. Siempre con cerilla y palito de fósforo, ¿no? Bien, vamos a hacer este hechizo para quitar el mal humor, calmarlo y quitar el enojo. Después de una discusión, más de uno y una saben que en una relación no todo es color de rosa, que siempre hay problemas, discusiones, diferencias. Y a veces una mal palabra, una palabra malsonante, según tu carácter, suele ser explosivo, explosiva, y la cagamos, y lo jodemos. Jodemos la relación por 2, 3 días, después dice que la reconciliación es buena, pero hay mucha gente que es terca. Y se cierra y no quiere dar más luz al camino de esta relación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, yo me llamo Tacatán, Tacatán. Ya ustedes lo saben. Y la persona a la que voy a trabajar en este caso, voy a poner un nombre: Ana Fuentes. Espero que no exista. Aunque no es necesario el apellido, con que sepas el nombre basta y sobra. Ana Fuentes. Esa es la pareja que quieres calmar. Que estás arrepentida de lo que dijiste y que quieres endulzarlo antes de empezar la relación nuevamente, antes de atreverte a hablar. Y lo podemos hacer para un negocio. Si queremos una entrevista y queremos que todo esté bien, también colocamos el nombre de la empresa. Pero yo básicamente estoy haciendo este pedido para aquellos que me dicen que quieren quitar el mal humor, quieren bajar la ira, el enojo de una persona y la quieren calmar. Por los dos lados, en los mismos nombres. Si tienen apellido, mejor. Si no, no importa. Por los dos lados, por ambos lados. El nombre de esa sola persona, no ni tuyo ni de nadie más. Para que se encuentren ellos mismos, para que se reconcilien, para que se junten. Entonces vamos a trabajar el papel con los nombres de la persona que quiero que me perdone, que entienda que fue un momento, un mal paso. Siempre siento una cruz. Y sin que se queme el papel, vamos a pasar por la luz. Vamos a pedirle que todo se calme, que todo venga, que todo fluya normalmente y que no se enojen, que entiendan, que comprendan, que se baje el humor, que se baje, que se le baje la ira, que se desaparezca la ira, la cólera, que baje, que no esté arriba, que no esté altanera o altanero. Que se baje. Estos hechizos son eficaces siempre y cuando lo hagas con calma, siempre y cuando lo hagas con conciencia. Bájate. Perdóname, entiéndeme.
Cuando dos caracteres fuertes se juntan, explotan. Hoy te mirarás, te endulzaré, rebajaré el amargo, la cólera, la ira, la enfriaremos. Listo. Voy a necesitar una tabla y un cuchillo. Yo a la naranja la juntaré. Se junte con la luz unos cuantos minutitos. Con un cuchillo vamos a abrir la naranja en cuatro, sin partirla, hasta un tope. Sin partirla, el secreto es no partirla. Hay gente que este trabajo lo hace con limón, pero eso lo utilizo yo, el limón lo utilizo de esta forma para amargarle la vida a alguien. Ojo con el dato que les doy. Bien, yo voy a coger un papel de esta fruta cítrica, pero a su vez dulce, y voy a colocar el nombre dentro, y voy a colocar el nombre cruzado, y voy a pedir aquí, por la fuerza que tienen mis palabras, por el poder que tiene mi mente, por el poder que tengo en la mirada y en el pensamiento, por el poder de mi energía, de las manos y por aquel, aquella a quien yo he pedido. Yo a ti, pareja mía, te pido que te bajes, que te relajes, que te calmes, que entiendas, que comprendas y si puedes, que perdones cualquier malentendido, cualquier palabra fuerte, cualquier palabra cruzada que se juntó entre tú y yo. Se juntó entre tú y yo. Por los cuatro lados, ¿eh? Que se juntó entre tú y yo. Y vamos a colocarlo esto en un recipiente, porque esto lo tenemos que esconder hasta que veamos los resultados, ¿eh? La naranja, los cítricos, el limón se secarán, pero el jugo impregnará estas letras con estas palabras. Ahora entra a tallar el azúcar. Vamos a endulzar a esta persona que no entiende ahora, pero entenderá después, haciendo una cruz, porque miren el modelo, está en forma de cruz. Hay gente que cubre la fruta, yo no, yo la esparzo. Hacemos una cruz y vamos a pedir, dejando caer poco a poco los granos de azúcar. Yo te pido, Ana Fuentes, el nombre de la persona, que entiendas, que comprendas, que bajes ese mal humor, ese enojo, esa ira, que comprendas que no hubo intención. Que no te quise hacer daño con las palabras, no te quise ofender con las palabras. Y vamos a agitar los dedos, ¿no? Para que escuche. A partir de ahora cambiarás. A partir de ahora entenderás que esto suele pasar, que esto ha pasado y como pasó, pasará. Como pasó, pasará. Como pasó, pasará. Ana Fuentes, volverás. Yo cambiaré, pero tú entenderás. 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 Ven, Ana Fuentes, a mí. Vuelve, Ana Fuentes, a mí. Vuelve. Vuelve, yo te lo pido.
y vamos a dejar esta vela encendida una hora por 6 días. Vamos a dejarlo 6 días escondida. Cada día lo vamos a traer sin que lo vean y verás los resultados. Verás que la persona empieza a cambiar y vuelve a ti. Vuelve a ti. Hasta pronto. 6 días con sus 6 noches. Cada noche a escondidas, solas, encendemos la vela y volvemos a pedir: ven a mí, ven a mí. Yo cambiaré, pero tú cambiarás también. 6 noches, 6 días. Luego tiramos la fruta. Ya no valdrá. Hasta pronto.